Cocha.info. La verdad es que ha sido algo muy esperado porque además lo hemos trabajado mucho, ha supuesto mucho trabajo y hemos puesto toda la ilusión, la fuerza y la energía de que somos capaces. La verdad es que yo creo que ha sido un éxito, queríamos organizar un acto que tuviera mucho de corazón y de sentimiento y yo creo que lo hemos logrado. Esa caja lo primero que se ha metido es el manifiesto de la marcha. El manifiesto explica las razones de la marcha y qué es lo que supone y las reivindicaciones y los objetivos que se persiguen, que en resumen no es otra cosa que la libertad del pueblo saharaui. Además, se ha metido como bueno, un pañuelo de Navarra, un pañuelo que es algo muy nuestro, un pañuelo con rojo con el escudo de Navarra y después el pañuelo de Berriozar, pueblo anfitrión del comienzo de la marcha, depositado por su alcalde, y también un pañuelo de la juventud de Berriozar, que tanto ha trabajado para esta etapa de la marcha, para este comienzo. En Pamplona meteremos más cosas, vamos a meter un poema que se va a leer, etcétera, y un pañuelo con el escudo de la ciudad, de Pamplona. Y esa caja se irá llenando poco a poco de recuerdos que suponen nuestros anhelos sobre todo nuestro acompañamiento al pueblo saharaui, para decirle que nunca va a estar solo y que caminamos con ellos y con ellas, caminamos con ese pueblo en pos de la libertad. Todo es un grito unánime por la libertad del pueblo saharaui, eso es lo que se reivindica aquí. ¡Sahara libre! ¡Sahara! ¡Libertad! ¡Polisario! ¡Vencerá! ¡Sahara! ¡Libertad! ¡Polisario! ¡Vencerá! ¡Que viva la lucha del pueblo saharaui! ¡Del pueblo saharaui!